película. Hola. Tratando de jugar, o sea, la mujer era representada siempre en actitudes hedonistas. Por eso las drogas, que eran libres, tenían un sentido. O sea, la mujer no era una representación clásica de la belleza femenina, toda hierática, sino en actitudes hedonistas y disfrutando de la vida. La mujer empezaba a votar, a trabajar y a cambiar sus atuendos tan complejos por atuendos más simples como es este, ¿no? Así que, este es muy interesante. Este es un gatito, es Art Deco. O sea, este es de los años 30 y este es del 1900, o sea, 30 años de diferencia, ¿no? Este es un famosísimo escultor francés. Y fíjense en los cuadrantes de la época, el cambio total que tienen. Ahora vamos a poner la luz ultravioleta, ¿ver? Bueno, este no se nota, pero ese reloj, a ver cuál, este. Sí, porque en esa época nació, vamos a verlo acá con otras copitas. Esto es vidrio al uranio. Si no le da luz, es transparente. Se empezó a... La época de Marie Curie, se empezó a poner incrustaciones de uranio a un nivel bajísimo. No hay ningún peligro, obviamente. Y muchos relojes de la época tienen los cuadrantes con esto para... Si lo iluminaba la luz ultravioleta, que no sé cómo en esa época se usaba. Mira vos qué color. Sí. Bueno. Este es un despertador. Miren el tamaño que tenía un despertador en la época. No quiero que me digas. Es de cobre, 1890. Y bueno, los relojes no eran realmente de tamaño accesible. Por ejemplo, este. Este es un claro reloj de la época Art Nouveau, es una joya total. Lo encontramos acá en la Argentina. No lo hemos visto nunca en Europa, porque un reloj con este trabajo tan extraordinario, con madera y para pared, no era de pie, sino de pared, es realmente una maravilla. Y fíjese que acá dice Buenos Aires, o sea, eran relojes hechos para Buenos Aires. O sea, las mejores fábricas del mundo trabajaban para Buenos Aires. Y es verdad lo que dice un candidato que ahora va a ser presidente, que la Argentina era la tercera potencia del mundo. Él dice la primera, yo diría tercera o séptima, está en discusión. Pero que realmente en esa época nos trajimos primero media Europa, todos estos relojes que vimos acá se trajeron entre las dos guerras mundiales. Y segundo, se hacían cosas especiales para la Argentina, ¿no? O sea, que era increíble. Bueno, esto nada que ver, pero es para afeitarse. El hombre se afeitaba, miraba el espejo, y cuando no miraba el espejo, miraba estas hermosas flores. Fíjense que estas flores, ahora no me acuerdo el nombre, pero era una representación exacta de la planta original, y no una idealización, ¿no? Bueno. Y acá está la colección Art Deco más importante nuestra. Fíjense que este reloj, por ejemplo, es una bailarina jugando con las bolas. Es una figura en plata. Fíjense los cuadrantes, los creativos que eran. Y toda la época Art Deco, fíjense que a diferencia de la Art Nouveau, el Art Deco, el esplendor eran los mármoles, los materiales y los bronces. No todo, por ejemplo, acá un niño jugando con la madre. Claro, jugando. Esta es una garnitura, o sea, estos jarroncitos hacen juego con el reloj. O sea, es un conjunto de dos jarrones o dos candelabros, garniture, que hacen juego, ¿no? Y todos estos relojes representan una época de esplendor, porque después de esto ya apareció los relojes electrónicos. Este, bueno, si lo escuchamos ahora, es un reloj con carillón francés. No es el Big Ben, sino que es el carillón del Notre Dame de París, porque los franceses nunca ponían los tonos del Big Ben, sino que ponían el del Notre Dame de París.
Bueno, esta es una idea, después ahí atrás hay otro, pero bueno, después lo veremos tranquilos cuando quieran, pero no. Ahora disfrutemos el té que están probando, ahí está la caja, el té que le están sirviendo frío es el té que se hizo para la coronación de Carlos III, lo compramos en el Palacio de Buckingham, es de Ceilán. El té más fino que existe en el mundo es el de Ceilán, ahora Sri Lanka, y toda la producción completa de Ceilán la compra Inglaterra. Entonces es el té más suave, más gustoso y con mayor cantidad de cafeína que existe. Así que es un té realmente para disfrutar. Lo ideal es caliente y sin limón, pero bueno, acá hoy nos adaptamos porque es imposible servir a todos caliente hoy un día tan Además es un día. Así que, bueno, los sándwiches son sándwiches escoceses. Hay de varios tipos. Hay uno de ahumado con huevo. Hay uno de pescado con ay, no me sale ahora la fruta esta. No es espárrago, bueno. No, es raro, todo exótico. Otros son de una carne que hizo Horacio. ¿Cómo se llama la carne esta que hiciste? Bola de algo. No, pero ¿qué estilo? ¿Qué estilo? No, bola de lomo se hacen sándwiches con carne, con pepino crudo. Ah, pepino crudo. Uno de los sándwiches tiene pepino crudo. ¿Cuál tiene pepino crudo? El que tiene atún y pepino crudo son los chiquititos, ¿no? Carne. Estos son de carne y estos son los picos.